Oración del día. Padre celestial, Dios de infinita bondad y amor, nos postramos ante tu trono de gloria y majestad, con corazones llenos de gratitud y reverencia por tu incomparable grandeza. Eres el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, y en tu sabiduría infinita, has tejido cada detalle de nuestras vidas con un propósito divino. Hoy, nos acercamos a ti con un anhelo profundo de conocerte más íntimamente, de experimentar la plenitud de tu presencia y de ser transformados por tu poderoso amor. Nuestra alma tiene sed de ti, nuestros corazones anhelan buscarte con pasión y fervor. Reconocemos, oh Señor, que a menudo nos hemos distraído con las preocupaciones del mundo y nos hemos alejado de tu presencia. Te pedimos perdón por las veces que hemos permitido que las distracciones y las tentaciones nos aparten de tu camino. Renovamos hoy nuestro compromiso de buscar tu rostro con todo nuestro ser, de acercarnos a ti con un corazón sincero y una devoción inquebrantable. Danos, Dios amoroso, una pasión insaciable por tu palabra. Que cada vez que abramos las Escrituras, tus palabras sean vida para nosotros, revelándonos tu verdad y sabiduría. Ayúdanos a meditar en tus mandamientos día y noche, para que podamos andar en tus caminos y ser guiados por tu luz en medio de la oscuridad. Que nuestra vida de oración sea una comunión profunda y continua contigo. Que no solo te busquemos en momentos de necesidad, sino que también aprendamos a disfrutar de la dulce compañía de tu presencia en los momentos de alegría y gratitud. Ayúdanos a escuchar tu voz en la quietud de nuestro corazón y a obedecer tu dirección en cada aspecto de nuestras vidas. Señor, sabemos que tu deseo es que vivamos en unidad y amor con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Ayúdanos a amarnos unos a otros como tú nos has amado, a perdonarnos mutuamente y a ser instrumentos de reconciliación en medio de conflictos y diferencias. Que cada acto de adoración que ofrezcamos sea un reflejo genuino de nuestro amor por ti, un sacrificio agradable a tus ojos. Permítenos rendir nuestras vidas por completo a tu servicio, dejando que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos transforme a la imagen de tu Hijo amado, Jesucristo. A medida que nos acercamos a ti, sabemos que enfrentaremos desafíos y pruebas. Puede que dudas y temores nos asalten, o que nuestras circunstancias nos desvíen del camino. Sin embargo, confiamos en que tu gracia es suficiente para nosotros y que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Danos la sabiduría para discernir las voces que nos rodean y para tomar decisiones que honren tu nombre. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu amor redentor y tu gracia transformadora. Gracias, Padre Celestial, por tu paciencia y compasión hacia nosotros. Que cada día esté lleno de encuentros profundos contigo, donde podamos experimentar tu presencia y poder en formas nuevas y asombrosas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, oramos. Amén y amén. Hermanos y hermanas en Cristo, reflexionemos un momento sobre el siguiente versículo. El versículo de la Biblia que encontramos en Santiago 4, versículo 8 es un recordatorio conmovedor y alentador para todos los creyentes: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Esta invitación divina nos impulsa a buscar una relación más profunda y significativa con nuestro Creador y Padre Celestial. Dios anhela que nos acerquemos a Él con corazones sinceros y hambrientos de su presencia, y promete responder con su amor y gracia inagotables.
La vida diaria puede ser agitada y llena de distracciones que nos alejan de nuestro enfoque en Dios. Sin embargo, su llamado a acercarnos a Él es constante y está disponible para todos. No importa cuán lejos nos hayamos alejado o cuántas veces hayamos fallado, Dios está esperando con brazos abiertos, listo para recibirnos con su amor compasivo. Acercarnos a Dios requiere un esfuerzo consciente y una disposición de abrir nuestro corazón y nuestras vidas a su presencia. A través de la oración, el estudio de la Biblia y la adoración, encontramos el camino hacia la intimidad con nuestro Salvador. Es en estos momentos de comunión donde experimentamos su cercanía y su guía en nuestras vidas. La clave para acercarnos a Dios radica en la humildad y el arrepentimiento. Reconocer nuestras faltas y dependencia de Él nos lleva a buscar su perdón y dirección. Al rendirnos completamente a su voluntad y abrir nuestras vidas a su influencia, permitimos que Dios trabaje en nosotros y nos transforme a su imagen. El acercarnos a Dios también implica rendir nuestras preocupaciones y ansiedades en sus manos. En lugar de aferrarnos a nuestras cargas, confiamos en su cuidado y provisión. En los momentos de debilidad, encontramos fortaleza en su poder y paz en su presencia. Al acercarnos a Dios, también aprendemos a conocer su corazón y sus deseos para nuestras vidas. Descubrimos el propósito y el llamado que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. A medida que seguimos sus caminos, experimentamos una vida llena de significado y propósito. Una invitación universal. El llamado de Dios para acercarnos a Él es para todos, sin importar nuestras fallas o lejanía. Su amor y gracia están siempre disponibles para recibirnos. Es un proceso continuo. Acercarnos a Dios es una búsqueda constante y continua. Requiere tiempo y esfuerzo en nuestra vida diaria para mantener una relación íntima con Él. Humildad y arrepentimiento. La humildad y el arrepentimiento son fundamentales para acercarnos a Dios. Reconocer nuestras faltas y rendirnos a su voluntad nos permite experimentar su perdón y transformación. Confianza en su cuidado. Al acercarnos a Dios, aprendemos a confiar en su cuidado y provisión en nuestras vidas. En lugar de aferrarnos a nuestras preocupaciones, encontramos paz en su presencia. Gracias por ver este video. No olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para más contenido. Comparte esta palabra con tus familiares, amigos y todas aquellas personas que más lo necesitan. Hasta pronto.